Actualmente la anemia es una gran problemática que afecta a nuestro país. ¿Sabías que consumir 100 gramos diarios de sangrecita reduce la anemia? Por eso acompaña tus comidas con sangrecita de pollo redondos y obtén la fuente de hierro y proteínas que necesitas. Disfrútalas en sus dos presentaciones, sangrecita criolla y sin condimentos, totalmente cocidas y listas para calentar. Encuéntralas en los principales supermercados a nivel nacional. Redondos, somos lo que comemos. Buenas noches y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Gran Chef Famosos. Después de una triste despedida, hoy arrancamos una nueva ronda con nuevas recetas y nuevos desastres gastronómicos, donde Laura Espolla, Katia Palma, Mr. Pitt, Junior Silva, Antonio Pavón y Ale Fuller tratarán de sorprendernos por primera vez preparando comida ligerita y superando divertidas pruebas nunca antes vistas en esta competencia. Solo tres de ellos lograrán salvarse. ¿Quiénes lo lograrán? Vamos a descubrirlo. Que empiece el programa. Muy buenas noches, mis queridos participantes, querido jurado. Arrancamos una nueva ronda. Me gusta lo que veo, de verdad. Siento que ahora sí ya entraron a la competencia. De verdad, siento otra vibra. Mr. Pitt se quitó el terno, ahora ha venido con capucha. De un extremo a otro, Pavón se quitó la camisa, ahora ha venido con la, remangado, manga corta, muy bien. Participante Palma, muy buenas noches, ¿cómo buenas se encuentra noches, usted? Buenas noches, compañero, buenas noches al público. Quiero comunicar que a raíz de mi buena patarasca, he comido patarasca tres días seguidos. Le he hecho a mis vecinos, a mi familia, a todos, para que, por favor. Y a mí también me ha pasado. Después de la preparación de hoy día, mi familia me ha dicho, dedícate a la actuación. ¡Bueno! Me dicho que me dedique a la actuación. Amigo, ya, pasa? Que se retire, por favor. El participante es Polla. ¿Cómo se siente usted esta noche? Buenas noches. Tensa. O sea, hasta mi uña está tensa, porque no sabemos qué vamos a cocinar y los jurados me ponen nerviosa. Ya el chef ya como me gritó un día por ¿qué? ¿Le ha gritado? Juárez tienen un molusco. Mira, el mío es el único que tiene un ojo así. A Laura, escucha, penetrante. Por favor. Laura, a ver, escucha. Por favor, para nosotros eso es un tema importante. ¿Cómo es eso que el maestro Bocchio le ha gritado? Por favor, desarrolle. Me ha llamado la atención como el profesor en el colegio, así. Yo estaba hablando y ella me interrumpió y le pedí que se calle para poder hablar. Lo apoyo. No es así, es que yo no escucho bien. No te interrumpí, Giacomo. Fue un error. Participante Arévalo. Quiero notar dos cosas. Primero, la capucha con la que ha venido esta noche. Y lo segundo, que está muy serio apuntando nombres en su lista negra. He venido como un justiciero. Porque me parece que el jurado tiene sus preferidos. Pavón es uno de ellos. Yo he venido a hacer justicia con mis compañeros. Tengo que enseñar esta lista y a partir de lo que acaba de decir Laurita, sí, de que el jurado Giacomo la gritó, atención a esto, el jurado Giacomo suma una raya más. ¡Dios mío! ¡Excelente! ¡Eso es amenaza! ¡Dios mío! ¡Participante Arévalo! Yo he venido ¿qué así? ¿Quiere decir eso? ¿Está seguro, señora Arévalo? Yo he venido ya en personaje de justiciero. ¡Vamos! Y yo procedo a sacar de esta lista a la jurado, a la señorita Nelly Rossini. La saca. Muy bien, muy bien. Y esta lista puede seguir creciendo, porque hojas me quedan muchas. Participante Fuller, muy buenas noches. ¿Cómo buenas se encuentra noches, usted Peláez. Esta noche? Estoy durmiendo pésimo, Peláez. Tengo pesadilla con cómo prender serio? Esta cocina. Pero si usted se salvó la primera. Mis compañeros me apoyaron también. Tengo que darle el mérito a Mr. Pitt. Mr. Pitt la ayudó. Eso sí, Mr. Pitt es un personaje, a pesar de que no tiene palabra, es un personaje bastante generoso. No, conmigo sí tiene palabra. Eso es cierto, muy bien. Lo valoro un montón. Y un Don Juan también, así que cuidado. Yo lo veo más paterno que un Don Juan. Bueno, no sé. Claro. Participante Pavón.
Señor Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Peláez. ¿Cómo está usted? ¿Qué promete Antonio Pavón para esta noche? Prometo que voy a mejorar día a día, o programa tras programa, y llegar hasta la final. Bien, entonces usted sigue sintiendo una evolución en esta competencia. Esa es la palabra clave. Yo evoluciono programa a programa. Programa. Mi palabra clave es que evoluciono todos los días. Y ahora sí, señores, momento de entrar a la competencia, de hablar del primer reto de esta noche. Pero antes, como esta noche, tal y como les he adelantado al comenzar este programa, es una noche donde vamos a preparar comida ligerita y por ende es una noche ligera, vamos a arrancar con cierta ligereza y jugar un juego que les va a encantar, que se llama Encesta y Gana. Oh, sí, ¿se les ocurre de qué va esto? Creo que me va un poco mejor con el fútbol que con el básquet, pero bueno. Yo no jugaba básquet en mi vida, así que no creo que la chunte. ¿En dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a cocinar? ¿Vamos a jugar básquet? Bueno, si es un tema de puntería, creo que me voy a ganar ese beneficio. Muy bien, participantes, como pueden apreciar, hemos traído un tablero de básquet, una canasta, hemos traído un montón de pelotas. Todos los participantes van a tener un minuto para encestar la mayor cantidad de pelotas. Muy bien, buena suerte. A partir de que yo toque el silbato, participante Palma, empezamos. ¿Estamos listos? En sus marcas, listos a encestar. Encima es zurda, ¿eh? Maravilloso. Quedan 30 segundos. 30 segundos. ¡Uy, qué bonito! ¡Una máquina de básquetbol! Experiencia en parques de diversiones, dice. Muy bien, ¿no? Tremendo. ¡Impresionante! 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos atrás! Muy bien. Dios mío, había entrado. Señor Silva, mire el tiempo. Yo lo he parado, aquí tengo el cronómetro. Sabíamos que usted era picón, así que hemos traído aquí el cronómetro de la prueba. Es durante el lanzamiento. Aquí somos justos, señor, somos justos. 14 pelotas para la partida. Tremendo, tremendo. Usted ha contado lo mismo. Katia, Katia, no cocines, mi amor, no cocines. Tu talento es el básquet. A partir de ahora me van a llamar Katia Jordan, ¿ok? Muy bien, participante es Polla. Está lista, ¿eh? Listísima. Listísima. De hecho, nosotras somos el equipo del Colegio El Pilar. Un colegio. Tremendo. ¿Ustedes eran compañeras de carpeta? No. No, ella es un poco más chivola que yo. No parece. Yo la veo de la misma edad. Colegio de niñas decentes, de monjas. Educadas y buenas. Muy bien. ¿Estamos listas? No. En sus marcas, lista. ¡A encestar! Bueno, Ahí está. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pare! Ahí está, un minuto. Esto se llama reflejo, señores. Sí. Un minuto. ¿Qué fracaso es exactito, este? Bueno, 4. 4, tampoco está tan mal. Eso era... 4, y qué deprimente, de verdad. Así estoy empezando mi día, así estoy empezando. ¿Cómo acabará? Muy bien, participante Fuller. ¿Está lista? ¿Alguien a quien quiera mandar un saludo? ¿Está en representación de alguien o representación...? Está enfocada. Un saludo a mi amigo LeBron. ¿A LeBron? Ah, bueno. Muy bien, saludo para LeBron. Para que te mande su buena vibra. Bien, espero que te haya dado unos buenos consejos. Vamos. En sus marcas, lista. ¡A encestar! ¡Vamos, sale! ¡Bien! Está de su tamaño esa canasta. ¡Buena! Claro. Eso lo hace doblemente difícil. Ahí se ayuda el señor Silva. ¡Me ayudó en todas! Sí. Se hace, se hace. ¡Sí! ¡9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Manos a todos! Ahí está, un minuto. Bueno, un minuto, participante Fuller. ¡Seis!
6 pelotas en el estado. Es lo que tengo para otorgar. Bueno, no me fue tan mal, pero definitivamente no me puedo comparar, no puedo osar de compararme con la señorita Katia Palma. Eso ya es de otro mundo. Ale, ya pues. ¿Eso te pasa por estar todo el día hablando TikTok, ¿sabes? Está listo, señor Silva. Vamos con fe. Lo veo sudar, señor Silva. ¿Por qué está sudando si porque todavía no ha empezado? Me canso de apoyar a la gente. Sí. Me canso de ser chévere. Me canso de ser bacán. Muy bien, vamos. Buena suerte, señor Silva. Estamos listos. Listo, señor. Muy bien. En sus marcas. ¡Listo! ¡A encestar! Empezó. Señor Silva. Muy bien. Tremendo, señor Silva. ¡Caracho! El señor Silva. ¡Caramba! No, la siguiente. ¡Qué bien, señor Silva! ¿Ha entendido? Listo, faltan 16. Vamos. ¡Él quiere beneficio! De todas maneras, beneficio. Con razón, en el champañán no nos ganaban en básquet. ¡Punto! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Ahí está. Muy bien, señor Silva. Señor Silva. O sea, igual yo no quería el beneficio porque quiero que mis compañeros se beneficien por todo eso. Gracias. Déjalo, yo ese beneficio no lo quiero tener. Ese beneficio que lo tengan mis compañeros porque yo quiero que ellos sean felices y mi felicidad es la felicidad de ellos. Así que me deje perder. Muy bien, señor Pavón, está listo. Listo, listísimo. En su marca, listo. ¡A encestar! ¡Ay, por favor! Sí. Ni Antonieto juega así tan mal. Como si te fueras a ganar un peluche para Antonieto. Vamos. Así vamos. Era, pues. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasó? ¿Ese vale 3 puntos o qué? Le ha hecho la psicológica, ¿eh? Le ha puesto nervioso. Qué feo. Ha hecho complot con tu contenido. Qué feo. El básquet no es lo mío. Por lo menos lo intenté. ¿Estamos listos? Listos. ¡En sus marcas! Ya. ¡Listo! Vamos. ¡A encestar! ¡Justiciero! 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 ¡Ajá! ¿Qué dirá toda la prensa deportiva de nuestro país? Por lo menos quede penúltimo, Mr. Pete. Vamos. ¡Vamos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esa vale. 8, igual remontó desde abajo. Muy bien. Primer puesto, Katia Paz. ¡Katia Paz! Por favor, ¿me pueden poner una canasta un poco más alta y más lejos, por favor? Porque yo no puedo con esos calichines. Bien, participantes. Ahora sí, basta de juegos. Ha llegado el momento de hablar del primer reto de esta noche. Y de ahí le hablaré de su premio, participante Palma. Bien merecido, dicho sea de paso. Gracias. Si es en efectivo, mejor. Felicitaciones. Lo tomaremos en cuenta. Gracias. En esta exigente cocina, todos nuestros participantes tienen que saber escuchar los consejos de nuestro distinguido jurado. Por eso, deberían hacer como los colaboradores de Entel, que son expertos escuchando. No importa el motivo de tu llamada, van a escuchar para ayudarte. Y es que en Entel pueden decir con orgullo que escuchan a sus clientes, porque lo más importante somos nosotros. Entel, contigo en todas. En Entel tenemos orejas grandes, porque escuchamos a nuestros clientes. Bienvenido a tu primer día en Entel. Gracias. Puede ser que mis orejas estén más chiquititas. Sí, pero a medida que escuchas a los clientes, van creciendo, ya verás. En Entel podemos decir con orgullo que escuchamos a nuestros clientes, porque lo que más nos importa eres tú. Entel, contigo en todas. Querido jurado, ¿cuál será el primer plato de esta noche, por favor? Chicos, vamos a hacer un plato, como dijo Peláez, ligerito, saludable y fresco.
el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos... Unos deliciosos, a ver... Rollitos de pepino con atún y juguito verde. Ya saben por qué nos vistieron así entonces, ¿no? Estamos tematizados. Cuando termine su plato tiene que verse así. Algo así. ¿Y eso cómo se hace? Porque yo no tengo ni idea. Rico, sano como yo. Empezamos con el paso 1 y muy importante. Vamos a coger los pepinos, los vamos a lavar súper bien y vamos a laminar el pepino con un cuchillo que nos van a servir para armar estos rollitos. Pero tú, Katia, tienes un súper beneficio. Tú, Katia, no vas a tener que utilizar tu cuchillo porque vas a tener este maravilloso artefacto con el que vas a poder automáticamente... No, ¿cómo te sientes con este artefacto? No, eso es lo es todo. Ahora que soy una señora de casa, esto lo es todo. Gracias, qué buen beneficio, de verdad. ¿Eh? Con esa maquinita, los pepinos salen como chifle para la venta, señora. Chifle, papa, pepino. El paso 2, vamos a realizar una mayonesa casera. La mayonesa casera es súper simple. Vamos a colocar en una licuadora un huevo, el zumo de un limón, sal, pimienta y una cucharadita de mostaza. Vamos a poner a licuar estos ingredientes y vamos a echar aceite vegetal en forma de hilo hasta que coja la textura que necesitamos para esta deliciosa mayonesa casera. El paso 3 es que vamos a preparar el relleno de estos rollitos de atún. No vamos a utilizar cualquier atún, sino que vamos a utilizar el delicioso atún de gusto. No, es cierto. Que tiene un alto contenido en vitamina E, que es un importante antioxidante para la visión, piel y cerebro. Además de contener omega 3, que nos ayuda a mantener un corazón sano. Así que ahora les cuento lo que vamos a utilizar para el relleno de estos rollitos de pepino con atún. En un bowl vamos a colocar una lata de atún de gusto y le vamos a colocar los siguientes ingredientes. Cebolla picada en brunoise, tomate picado en concassé, palta picada en cubitos, ají limo, la mayonesa casera deliciosa que han preparado y lo vamos a mezclar y con eso van a armar luego el paso 4, es el armado de estos rollitos. Van a coger una lámina y van a poner el relleno y van a armar y a ustedes decidan cómo los quieren presentar. Muy bien, participantes, yo les voy a contar sobre este jugo verde. Es un típico jugo detox, ¿no? De estos clásicos de ayuno en las mañanas temprano, ¿no? Necesitamos un pepino, manzana verde, hojas de espinaca, linaza, jugo de limón, menta, quión, agua, tráiganse unas botellitas de agua, miel de abeja y vamos a licuar esto en una licuadora sin pelar las frutas. Todo bien lavado, por favor. Y hacemos un jugo verde y utilizamos la miel de abeja para darle dulzura, ¿no? Estamos haciendo dieta. ¿En qué momento todos empezamos a ponernos en régimen? Yo no entendí. Bien, participantes, por favor, regresen a sus estaciones para darles la información importante. Para la preparación de estos rollitos... Vamos a tener... ¿Pero por qué no? ¿Qué hay de malo en la información importante, participante Palma? No, es que nos pone nervioso el tiempo. Bueno, bueno. Vamos a tener exactamente... 3 horas. 30 minutos. ¿Qué? 30 minutos. Puede ser. ¿30 minutos? Eso es poquísimo. Vamos a tener que preparar 2 platos y en cada plato deberán poner 3 rollitos. 3 y 3, o sea, 6. Y van a tener que poner... 4 vasos de jugo verde. ¡Oh, su madre! 4. El ganador de este primer reto de la noche... No, el beneficio que hemos preparado para ustedes, para la persona que logre ganar este primer reto de la noche, es increíble. Se librará de tener que hacer una rutina de ejercicios que todos sus otros compañeros tendrán que hacer durante la preparación de este segundo plato de la noche. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Si no gano ese beneficio, hoy día me siento apta como para darlo todo mientras que cocino y entrenar al mismo tiempo. Yo no hubiese tenido ningún problema en hacer ejercicio, pero ya que voy a ganar, pobre de mis compañeros, a lo que los voy a someter. ¿Estamos listos? ¡Listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A enrollar! Rápido, pues, hijito. Ratito, eso es mi cola de las 9. El local estaba cerrado, por favor. Contraintuitiva la decisión de Laura. ¿Contraintuitiva? Sí, porque la intuición general ha movido a nuestros competidores a ir primero al almacén, pero Laura, en contra de esa intuición, ha decidido empezar con el agua caliente. Estoy poniendo el agua porque esto es una técnica culinaria de las Francias. Esta técnica es para pelar
el tomate más rápido. Ajilimo, ¿este es ajilimo? ¿Cuál es el ajilimo? El medio verdecito, como el limón será, ¿no? ¿Te falta menta, tienes? Sí, tengo una menta, una verdad. Ya, gracias. Toma casera. Falta espinaca. Esta. ¿La tienes? Tengo que reconocer que Ale es muy buena compañera, ¿no? Más linda, voy a ser su amiguis. La voy a empezar a seguir. Me gusta la velocidad con la que siempre trabaja Mr. Pitt. De verdad, puede habérsele quemado el arroz, puede habérsele quemado algunas cosas, de repente no le puso sal, pero nadie podrá negar nunca que Mr. Pitt trabaja con un buen paso y un buen ritmo. Tengo que ir avanzando. Estoy tranquilo porque ya pasó la etapa más complicada que he tenido y hoy quiero apelar a mi tranquilidad y concentración. Por eso yo empiezo con el picadillo de la cebolla. Vamos a usar mi beneficio. Una maravilla, mi beneficio, una maravilla, señora. Porque, pucha, estar cortando pepino es una vaina. Pero con la máquina esta, es una maravilla. A la de Dios. Vamos. Me he quedado al último en el almacén porque lo más rico siempre se pone al fondo. A lo que está arriba le da el aire y al final se termina oxidando. Buena elección. Para tu libro. Apunta ya como. Mr. Pitt se resiste una vez más a utilizar el pelador. Sí, los cocineros cortamos en la mesa, en la tabla, no cortamos sobre la mano. Particularmente lo que yo haría es dejar... Mira lo que, perdóname que te corte, pero mira lo que está haciendo Junior. Junior, en la mesa. Junior, suave, no, así no, Junior. Así no. Así tampoco, bueno, ya. Así por lo menos no se mata. Así por lo menos no está apuntando a tu mano. El plato parece fácil. Parece fácil, pero no me va muy bien con el pepino. No soy muy hincha del pepino, pero bueno, cuando ya es algo saludable hay que meterle con fuerza, así que vamos con fe. No me la creo ni yo. Las láminas de pepino están quedando perfectas. Yo no sabía que un rallador servía para tantas cosas. Nunca en mi vida he hecho yo jugo. Puede parecer que soy una persona saludable, pero solamente tengo un buen metabolismo. Nunca he hecho jugo verde, amigo. En mi vida he hecho jugo verde. Nunca. Yo sé que ustedes podrían pensar porque como fui Miss o algo por el estilo, yo debo hacer dieta o seguramente vivo tomando jugo. Nunca he tomado un jugo detox. ¡Participantes! ¡Quedan 20 minutos! Para que esté fresquecito. Y tenga sabor, porque si le ponemos agua, yo creo que va a perder sabor. Así que confía en la naranjita. La palta también la cortamos en brochua. ¿Ah? Todo en brochua. He hecho todo al revés, amigos. Todo. Faltan 20 minutos, no he traído el atún. Sé cortar, sí sé cortar. Vemos. En corte Bruno A, a ver. Katia. Sí. Creo que te ha servido muy bien. Hay unos que no vas a poder utilizar. Estas de aquí que tienen el bordecito me encantan. Podrías de repente incluso mezclar. Sí, ¿no? Para ponerle color. Hacer algunas rositas y mezclar algunos, qué sé yo. Ya, claro. ¿Cómo va? ¿Ya tiene textura mayonesa? Está muy espesa. Ya está. Sí, sigue, que sí, licúe un poco más, que licúe un poco más. Sin aceite, ya. Que licúe un poco más. Todos tienen, ¿no? No me estoy robando la de nadie. Solo espero no dejar a ninguno de mis compis sin licuadora. Perdón, discúlpame. Sí, sí, ¿esto sí. Para qué lo vas a usar? Ese para es... Para el relleno. El relleno, efectivamente. Ok, ¿y pretendes que comamos esto? Ok, sí, cuidado. Se ha colado. Esto es un intruso. Javier, tan simpático como siempre. Otra cosa. Pero este no va en este bol, ¿vale? Estos tropezones no te los vas a poder poner en un enrollado. Vale. Tienes que mejorar tu corte Brunoise de la cebolla porque ese corte lo vas a utilizar para miles de aderezos y miles de presentaciones. El corte es más pequeñito. Y yo que pensaba que mi corte Brunoise era perfecto. Creo que sí, alguien se picó ahora, me voy a morir. ¡No! Hola, Junior, ¿cómo vas a hacer con esto tan grueso? ¿Ah? A ver, intenta enrollar eso. Ya, cierra. No, se abre. Mira, es que lo que pasa es que no entienden. Este es un plato diferente. Esos rollitos están hechos en proporción a la composición corporal del que lo está cocinando. Sí, o sea, sí llega a enrollarse, ¿no? Pero está muy grueso. Pero cuando se llega a enrollar y lo pones ahí con el relleno de atún, ¿qué pasa? El mondadientes se va a abrir. Pero tendría que poner en todo caso el mondadientes y ponerlo acá y ahí ponerle formitas alrededor para que quede así. Puedes usar el mondadientes, estaba contemplado. Mira, la idea es que sea así, ¿no? Más. Para que puedas manipularlo.
No, 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 es que tengo que deshacerme de una licuadora ya antes de que alguien se dé cuenta. Era sin cáscara. Se le dijo con casé. Con el casé tomate. Es sin piel y sin semillas. ¿En serio? Sí, si no te da el tiempo ya nos lo vamos a tener que comer, pero el pedido era otro, ¿no? Lo otro es que este pepino no... Está muy grueso. No va a lograr cerrar, ¿ah? Bueno, veamos qué nos presenta el señor. Bueno, aquí viene lo extraño. Voy a enfrentar lo desconocido porque en mi vida armé un enrollado de pepino. Hace nada, no sé, enrollar un pepino. En mi vida lo hice, pero vamos a ver qué tal. No, me parece sensato que tengas dos licuadoras. No, pero es que creo que le he quitado a alguien una licuadora. Es su problema. No está, tiene me que... Me siento muy mal, está prende ahí. Prende y en hilo, prende y en hilo, dale. Okay. Es más, puedes prende volver a pasar esto si quieres. Lo sacas y lo tiras en hilo. Ya. En la misma licuadora. Ok, ok, ok. Si tiene la proporción... O sea, si lo tiras con cuidado... Ahorita está cortada. Nunca he hecho una mayonesa, eso está siendo demasiado difícil. Ok, la paso. Sí. Este es un truco que hacía mi abuela. Simplemente venga, la vuelves a pasar, pero asegúrate que está bien puesta. Está bien puesta, ¿no? Laura, estás muy, muy... Muy lenteja. No, más que lenteja, desordenada sí, y sucia, ya sé, mira. Ya sé, ya sé, ya huevo sé. Crudo acá, ya cáscara, ya sé, ya basura en todos lados. No puedo levantar el frasco porque está pegado de miel, mira. Tienes un tacho de basura acá, pero todo... Yo me bloqueo cuando cocino cosas que no como. ¿Por qué si tienes un tacho acá, por qué tiras la cáscara al costado? ¿Por qué no la tiras acá, mira, de acá a acá? Uno tiene que organizarse de esa manera. Así funciono yo. Dentro de todo mi desorden hay orden. Si usted no lo entiende, yo tampoco. Y lo otro es que hay que cortarle la cocción. Ah, ya lo hiciste. También. Ya, ya. Estás escuchando atenta. Muy bien. Igual ya se te recocieron. Pero ves cómo te quedan todos porosos. Esta es una técnica muy bonita. Se llama mondar. Me parece chévere que la apliques. Pero explícala bien. Sale el tomate del agua hirviendo y corta la cocción. Cuando sí, las cosas están revés, calientes, se siguen cocinando. Y acá podemos ver que el tomate está cocido. Que mi tomate se ha cocinado. ¿Me alcanzará el tiempo para hacer otro tomate? Yo creo que sí. Vamos a intentar. Participantes, quedan 10 minutos. Esta mayonesa no sale, ¿ah? Si me prestas tu mandolina, te ayudo a hacer la mayonesa. No, gracias, Laura. Ya tengo mi mayonesa. Y ha salido muy rica. Lo que sí me puedes ayudar es en lavarme en la licuadora para poder hacer mi jugo. ¿Qué dices? ¡Vamos, amigos! ¡Actitud! ¡No se me desmotiven! Y al fin abrí mi corazón para que tú pasas. Me tengo que poner romántico, pues. Si no me pongo romántico, no me inspiro. La balada me baja la ansiedad. Y eso es lo que hace que pueda preparar deliciosos potajes como la mayonesa. Lo único que me ha salido bien hasta ahorita. Esta mayonesa. Bocato di cardinale. Nada más. ¿Qué te falta? El armado, que es lo más importante. Bueno, pues, pero todavía tienes tiempo. Ya no, un montón de tiempo. Claro. Pero tranquila, tú vas bien, vas bien. ¿Me quieres ayudar? A ver, yo te ayudo. Una cucharita, pues, por favor. ¿Qué cucharita? Una cucharita. Una cucharita. Ahí está, cuchara. Quiero probar qué tal es este. Muy bien, ¿qué tal estará eso, ah? Pucha madre, si yo fuera, de verdad, si fuera yo. ¿Lo tomas o no? Qué asco. ¿En serio? Paso madre, oye. Creo que le metí mucho guión. Y ahora, hasta que pica, pues, no pasa, pues, no pasa. Les cuento a todos que quedan exactamente 5 minutos. ¡Uy! ¡Fin! ¿Cómo yo hago las láminas esas? No, me pongo acá, me pongo a tu lado. Tener tu energía simplemente me va... ¿Lo pelo? Sí. Mi ángel, Mr. Beat, él me va a ayudar con las láminas del pepino y yo voy a ayudarlo con lo que pueda. ¿El jugo? Vamos con el jugo. Ya, te traigo tus ingredientes. Prueba mi mayonesa, por favor. Hermano, voy a probar tu mayonesa, pero te digo que tienes menos de 5 minutos para presentar ese juguete, ¿ah? Así es. Buena mayonesa. Buena mayonesa. Le falta un poquito de sabor. ¿A qué? Yo le pondría mayonesa, un poquito más de limón. No te puedo decir estas cosas, de repente voy a perder mi trabajo. Estoy arriesgando mi pero puesto se de corta, trabajo. ¿No se corta? No, no sé. Yo te digo que le falta un poquito de sabor. Ya tú ve qué le pones. La presentación. Bueno, la participante Fuller, vemos que el tiempo le sobra, por eso ella ya abandonó su estación. No, yo estoy bien. Se ha ido a ayudar a otros participantes, no, está ayudando a Mr. Pete, porque el tiempo a ella le da igual. No. Para ella 4 minutos es como si fuesen 80.
Ah, Mr. Pitt. Ah, Mr. Pitt le está cortando el pepino. Bueno, es que Mr. Pitt, como vemos, es un experto manipulando el pepino. Miren eso. Tremendo, tremendo, ¿eh? Mr. Pitt no quiere dar declaraciones en una estación que no es la suya, como ven. Yo en estación ajena no hablo. Yo respeto esta estación de mi amiga Ale, mientras que mi amiga Ale me está lavando la licuadora. Así que yo en estación ajena no voy a hablar. Señor Prats, ¿cómo está usted? ¿Cómo estamos, señor? Me alegro mucho de saludarle. Yo también, yo también, yo también, encantado. Se nos está haciendo una costumbre esto, ¿eh? Oh. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? Es una buena costumbre. A mí me gusta, es cierto, es cierto. A mí también me gusta esa costumbre. Pues mira, ya me voy a disponer a... Bien, bien, bien. Emplatar, bueno, enrollar y emplatar las dos cosas. Bien, bien. Entonces, ¿tiene sus láminas? Tengo seis. Tiene lo que va a ir dentro de las láminas y tiene su jugo verde. Efectivamente. ¿Y sabe cuánto tiene para hacer eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Tiene 3 minutos. Participantes, les quedan 3 minutos. 3 minutos. Vamos, sí se puede. ¿Y qué está haciendo ahí, Mr. Pitt? Enséñenos cómo enrolla, por favor. A ver. Rápidamente. Miren, miren cómo Mr. Pitt enrolla. Miren, miren eso. Mr. Pitt es un experto. Miren, miren ese enrollado de Mr. Pitt. Ahí está. Bueno, Mr. Pitt, que lo ayude su sangre fría. Sí. Porque quedan... 2 minutos. No. Participantes, quedan 2 minutos. Qué novedad, me volví a cortar. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo va Laura Espolla? Muy en desastre, pero... Muy desastre. Pero bien. Bien, bien. Dentro de todo el desastre, bien. A ver, dinos por qué desastre y luego dinos por qué bien. Porque parece que pasó un terremoto por aquí, pero ya. Yo necesito que tú pruebes esa mayonesa. Ah, ya, bien. ¿Y tu jugo verde? Ahí está en el refrigerador, ya. Bien, esa mayonesa está buena. Ya, acá necesito un momento de soledad, así que retírate. Miércoles, lo agarra. Toca. Participantes, queda 1 minuto. 1 minuto, señores. No, me falta 1 minuto. No puedo, no puedo, no me sale, me falta. No sé si lo logre. Dije que en 28 minutos presentaba todo. Me queda 1 minuto y todavía no hice mi jugo. 10, 9, 8, 6 enrollados, 7, 6, 5, 3 enrollados para ustedes, 4, 3 enrollados para el jurado, 3, 2, ¡ah, la mierda! ¡No me salió! Junior Silva, no se corte, no se corte, Junior Silva, 1, 0, manos atrás, lo intenté, participante. ¡Vamos! ¡Felicitaciones! ¡Uy! Se repitió de nuevo. Nuevamente me quedé sin tiempo para hacer las cosas, pero todos mis compañeros lo terminaron. El problema aquí soy yo, creo. ¡Bien, participantes, bien! Tremendo pero trabajo. Me pasa la misma... Tremendo trabajo el que acaban de hacer. Participante Silva, ¿cómo se siente con su trabajo? Mal, mal, me falta el tiempo, siempre me queda corto, no entiendo, te juro que me esfuerzo, me saco el ancho por querer estar ahí, pero no me da el tiempo. No vaya a destruir su estación, lo primero que le voy a pedir... Oh. Acaba de meterle la madre, yo he escuchado. Y lo segundo, plantéese, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Mire, mire cómo la participante Palma, por ejemplo, ha terminado. Muy bien. Bueno, es momento, participantes, de degustar esas maravillosas obras de arte culinario. Ligeras, ligeras como el ánimo que tienen ustedes en este momento. Me encanta, por favor. Queremos verla disfrutar de uno de esos enrollados, participante Palma. Uy, no, miren esa cara de felicidad. Para mí está bien, ¿ah? A mí me encanta. Creo que me va a ir bien. ¿Y su jugo qué tal está? ¡Jugo! Jugo de juguería americana. Con razón nunca hago pues detox porque no me gusta. Participante Silva. La mayonesa está espectacular. A ver, pero tome ahí... su jugo, por favor, para relajar este trago amargo. Ah, bueno. Te juro, les juro a ustedes de sus casas. Les juro que está buenazo.
Te lo juro. Participante Fuller. No, miren eso, espectacular. ¿Qué tal está eso? Lo siento rico, lo siento bastante rico. Creo que está bien. Vamos a ver qué tal está para el jurado. Participante Pavón. ¿Cómo va eso? Dígame cómo va eso, por favor. Sí, sí. Ah, tremendo. Tremendo enrollado. ¿Qué tal está eso, participante Pavón? Dígaselo al Perú, por favor. Indíqueselo. Publíquelo. Rico, rico. Rico, rico. Muy bien, Pavón. Muy bien. Participante Arévalo, por favor. Por favor, deleítenos. Muy bien, tremendo eso. La verdad que está exquisito. Exquisito. Riquísimo, sabroso, extraordinario, espectacular. Participante Espolla, comparta con nosotros el maravilloso arte de verla degustar sus enrollados. ¿Qué tal está eso? Bien. Sin comentarios. No, es que no sirvo para la vida fit, definitivamente. Definitivamente. Y bueno, ahora sí que hemos logrado garantizar la seguridad de nuestro jurado. Es momento de que pasen por las estaciones de los participantes y degusten esas obras de arte culinario. Buena suerte, querido jurado. Todo adentro ya, como por favor, para que sientas ese sabor. Creo que se me pasó un poco el guión. No está mal, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! Van a salir mis números de contrato acá para tu fiesta. Te voy a hacer enrolladito de pepino para 50 personas. Pica. ¿No está mal el sabor? Sí. Pero coincido contigo en que se te ha pasado el guión. Un poquito de guión, sí. ¿El guión es para...? Sí, pues yo sabía, Nelly, que se me había pasado el guión. Mira, está lleno de aire. ¿Pueden ver a través? Así en plata la señora. ¿Te guardo? ¿Te guardo? ¿Para tu almuerzo? No está mal. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ya ves? Corazón de melón. Jeta hermosa. Efectivamente, está muy rico. Gracias. Y por el jugo también está rico. Gracias. Gracias. Probó de la cuchara. Yo esperaba al menos un sorbito. Hay intención, hay honor, hay alegría. ¿Ya viste, Javier? Intención hay. Resultado, y ese es otro tema, y ese es otro reality. El señor Jesús Neira tenía mucho más potencial que usted en esta competencia y ya se fue a su casa. Enfóquese o váyase usted también. Lo sé. Gracias. Javier, tienes que controlarte. No puedes decirle eso a los participantes, Javier. Está bastante bien. Gracias. Tremendo enrollado que ha presentado Ale Fuller, ¿eh? Ahí sí, nadie le puede decir que le faltó relleno. Muy buena sazón. No, ay, se secó el jugo, Dios mío. Lo he disfrutado. Gracias. ¿Quién cortó estos pepinos, ah? Pete. Gracias por tu honestidad. Hoy día parece que el maestro Bocchio ha venido de mal humor. Parece que no le gustan mucho los enrollados de pepino. Hay armonía dentro de todo, hay armonía. Gracias. No sé qué significará, pero suena bien. Está bailando, ¿eh? Se nota que te gusta la mostaza. Sí. Cuide esos puntos. Ok. El guión se nos fue un poquito, también me gusta el guión. Es que a mí el guión me gusta mucho. Es
Uy, uy, parece que encontró algo. Espero que no haya sido un palito. ¿Pedazo montadiente? ¿Qué es esto? ¿Quién? Sí, el quién. Jurado Macías, no sea tan exigente. Un tropezón de Kion nunca mató a nadie. Yo decía, ¿por qué tan fuerte? ¿En el enrollado o en el jugo? Sí, en el enrollado. ¿Qué es el Kion en el enrollado? No iba ahí. ¿Cómo llegó esto acá? Puede ser que en mi cuchilla. No es agradable. Hay que estar muy mal de la garganta para disfrutar esto. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, al menos he inventado un plato que es un remedio para la garganta. Esto me ha gustado. ¿Me gusta? La verdad es que yo me siento en el cielo. Démonos. Creo que se hacen merecedores a una quita de puntos. El juguito está mejor. Algo. Parece que Giacomo Bocchio no está muy contento con la presentación del plato de Laura Espolla. El jugo está rico. Estoy empezando a preocuparme en esta competencia porque aparentemente cuando no me gusta comer algo, no lo sé hacer. No me gusta el pepino, no me gusta el hígado, no me gusta el jugo verde. ¿Por qué el pepino está tan baboso? No tengo ni la menor idea. Pero está súper baboso. Súper. Este es muy dulce. Gracias. Gracias. Qué hostil está el día de hoy usted. Está malo, es maligno. Yo creo que igual coincidimos en los dos mejores, sí. Y de esos tenemos que elegir al ganador. Al que más ha chambeado. Y el más... Ah, sería porque el que hizo todo bueno, solo. Sí, está claro. Muy bien, querido jurado, tenemos una decisión. Sí, señor. Muy bien. Unánime. Unánime. Unánime, señores. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha logrado hacer la mejor preparación en este primer reto de la noche. Querido jurado, por favor, ¿podría decirnos el nombre de la persona que ha hecho mejor estos enrollados de pepino y este jugo verde? El ganador de este primer beneficio es... Mr. Pete. Muy bien. Participante Arévalo. ¿Quién más? Empieza a aparecer el monstruo gastronómico. Yo creo que él ya sabía que iba a ganar ese beneficio. ¿Saben por qué? Porque coincidentemente vino vestido de profesor de educación física. Él estaba preparado para eso. Muy bien, participante Arévalo. Felicitaciones por haber preparado mejor que sus compañeros este primer reto de la noche. Y por ende, usted va a tener un tremendo beneficio que le ahorrará un montón de tiempo en la preparación del segundo plato de la noche. El beneficio es el siguiente. Usted no solamente no tendrá que hacer esta rutina de ejercicios, sino que además usted decidirá en qué momento todos y cada uno de sus compañeros harán esta rutina durante minuto y medio. Ellos lo harán cuando usted quiera y usted se los indicará utilizando este silbato. ¿Lo ha entendido? Yo ya tengo anotado quién va a ser el primero en hacer ejercicio. ¡Qué vengativo! ¡Qué feo corazón! Muy bien, ya descubriremos a quién mandará Mr. Pete a hacer la rutina de ejercicios en primer lugar. Dicho esto, es momento de hablar del segundo plato de la noche. Todos los que trabajan en una cocina saben lo importante que es saber escuchar a los clientes. ¿Pero saben quiénes son los especialistas en escuchar a sus clientes? Los colaboradores de Entel. Es que cada vez que uno habla con ellos, te escuchan. Porque saben cómo atenderte, pero sobre todo cómo escucharte y darte las soluciones que necesitas a tu medida. Ya sean planes, equipos nuevos, lo que sea.
Así da gusto que lo atiendan a uno. Entel, contigo en todas. En Entel tenemos orejas grandes porque escuchamos a nuestros clientes. Bienvenido a tu primer día en Entel. Gracias. Puede ser que mis orejas estén más chiquititas. Sí, pero a medida que escuchas a los clientes van creciendo, ya verás. En Entel podemos decir con orgullo que escuchamos a nuestros clientes, porque lo que más nos importa eres tú. Entel, contigo en todas. Querido jurado, por favor, ilústrenos. Vamos a hacer una lasaña de berenjenas con ensalada de nueces. No, tremendo, tremendo, tremendo. Me encanta esto, ¿eh? Espectacular. Alta cocina, señores. Por favor, acérquense. Me encanta ese plato. Por fin un plato que considero normal. Ese me gusta. ¿Cómo nos van a pedir que preparemos lasaña? Yo nunca he preparado lasaña en mi vida. O sea, tengo un cuerpo de Garfield, pero no es para que preparen lasaña. Para hacer esta ensalada de berenjena, lo que necesitamos primero es desangrar la berenjena. Este es un proceso importante porque la berenjena tiene un líquido de constitución potente que puede ser amargo, que puede ser desagradable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pelar las berenjenas. Una vez que las berenjenas estén peladas, las vamos a cortar de tallo a raíz en unas láminas de 3 a 4 milímetros y les pondremos abundante sal. La sal, al ser higroscópica, va a extraer el líquido de constitución de la berenjena, eliminando este sabor potente, pero quedando bien saladas. Así que después de unos 10 minutos de estar desangrando, de 10 a 15 minutos de estar desangrando, las lavamos bien. Muy atentos en esa parte. Una vez que tenemos eso, esas berenjenas las vamos a pasar por aceite de oliva y las vamos a dorar. Una vez que las tengamos doradas, reservamos. Mientras está haciendo el desangrado de estas berenjenas, yo sugeriría que empiecen con su salsa de tomate, que es una salsa de tomate que tiene carne molida también. Así que, si tienes una salsa de tomate con carne molida, lo primero que haces es dorar la carne. Pones una cacerola al fuego, un poco de aceite de oliva, echas tu carne molida, si quieres salpimentada, y la doras. ¿Para qué? Para ganar caramelización de esta carne y de esa manera ganar sabor. Esto se llama reacción de Maillard. Pero un poquito, más lentito, pe. Uno somos zurdos, escribimos mal, no nos sale, por favor, pe. Se me escapan cositas y de ahí sale mal el plato, ya, pe. Una vez que tenemos esa carne dorada, doradita, linda, en esa misma sartén haremos un aderezo con cebolla, ajo y pondremos los tomates cortados por la mitad, pasados por el rallador. Esa es una forma práctica de hacer una salsa de tomate al toque. Si ustedes quieren probar otra forma, bienvenido sea, pero es bajo su responsabilidad. Yo les sugiero eso. Si quieres, puedes perfumar esta salsa con un poquito de vino, con hojas de laurel, con albahaca. La albahaca le va súper bien a esta preparación. Y la dejas cocinar hasta que se amalgamen los sabores, que este rallado de tomate se haya integrado y sea toda una salsa. Y estamos listos con nuestra mise en place. Ah, nos falta rallar el queso mozzarella. Ahora sí tenemos toda nuestra mise en place lista. Es el momento de montar nuestra lasaña. En la zona de la vajilla tienen lasañeras. Cogen una lasañera y la salsa de tomate la ponen en la base de la lasañera. Eso va a ayudar a que sea fácil de servir. Cuando empiezas con la masa, o con este caso con la berenjena directamente, puede ser que se pegue. Así que primero salsa, luego láminas de berenjena, las que necesites para llenar el espacio. La idea es que tengas por lo menos unas 3 capas de berenjena. Sería salsa, berenjena, salsa, queso, berenjena, salsa, berenjena y así sucesivamente hasta que tengas 3 láminas de berenjena en toda tu lasaña, por lo menos 3. Si le das un poco más, mejor. Vamos a tener más que comer y vamos a poder sentir mejor esa berenjena y cómo la han trabajado. Terminamos con queso rallado encima, queso mozzarella rallado encima y se mete al horno para gratinar. Cuando esté doradito, está. 180 grados, de 20 a 25 minutos, creo que va a ser suficiente. Chicos, para darle frescura a esta lasaña de berenjena, vamos a preparar una deliciosa ensalada de nueces. Así que tomen nota, son 3 pasos súper sencillos. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien un mix de lechugas que vamos a tener en el almacén y lo vamos a mezclar con los siguientes ingredientes. Vamos a colocarle aros de cebolla blanca, le vamos a colocar pimientos en juliana, le vamos a colocar nueces picadas, aceitunas verdes y vamos a preparar un aliño delicioso que consiste en 6 cucharadas de aceite de oliva con una cucharadita de mostaza, el zumo de 2 limones, sal, pimienta y vamos a batir este aliño hasta que tome consistencia de yogur.
El tercer paso es emplatar en dos diferentes bowls para acompañar esta lasaña deliciosa. Y servir así de simple. Ya recalqué que no como mucha verdura, ¿no? No sé cómo se maneja una berenjena. Participante Arévalo, ¿se acuerda que usted tiene un beneficio, correcto? Sí. Está su silbato. Le hago entrega de su silbato, señor. Gracias. Yo estoy tomando el tiempo y estoy midiendo a cada uno de los participantes para saber en qué condiciones está, para en el momento más indicado mandarlo a hacer ejercicios. Ya verán quién es el primero. Bien, participantes, información importante. Por favor, señor Silva, lo veo distraído. En pareja va a ser esa competencia. No, es que no apuntó del todo, entonces le estaba... No me quemes, tampoco, no me quemes, pues. Por favor, regrese a su estación, señorita Fuller. Muy bien, información importante. Para la preparación de este plato vamos a tener exactamente... 6 horas. Señor Silva, tiene que empezar a bajar sus tiempos, ¿eh? Vamos a tener exactamente 60 minutos. Gestione bien su tiempo, señor Silva. 60 minutos. La lasaña, la berenjena... yo creo que está bien. Vamos con fe. Ninguna duda. Todo está oleado y sacramentado. Punto. Por favor, preparemos. Un molde de lasaña y un bowl de ensalada. ¿Va? ¿Entendido? Ya. Yeah. Muy bien. ¿Está molesto? No, jamás. Allá. Perfecto. Quería saber. ¡Un bol de lasaña! Manteniendo el orden nomás, participante Palma, siempre. Yo soy solo el mensajero, no podría molestarme. Te queda hermoso. Y menos hermoso. Con usted. Bueno, ¿estamos listos? ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A lasañar! Mr. Pitt, ya no usa el coche, ya. Está la carne. Carne molida serán... Creo que son 2 por cabeza, creo. ¿Dos? Bueno, empiezo por la cebolla, porque voy a preparar el aderezo. La verdad que a mí lo mejor que me sale es el aderezo. Bueno, una preparación relativamente sencilla, ¿no? Dentro de todo, sí. No hay demasiado proceso. Hay que cumplir algunas cositas, ¿no? El desangrado de la berenjena es clave para que sea sabroso, esté bueno. ¡Me han robado berenjena! ¡Hoy me han robado mi carro! ¡Ah, no! ¡Este es tuyo! Es maléfica. Ella me lo ha hecho a propósito. O sea, quería llevar mi carro porque sabe que yo he elegido bien las verduras. ¡Me quiere hacer la maldad, Ale! ¡Me han robado berenjena! ¿Tan poquita berenjena? ¡Casi me llevo el carrito de Laura! ¡Todo mal! ¡Una chora! ¡Gracias! Agarraré otra. Nadie me hable. Pues si me empiezas a hablar, no me voy a concentrar. Corre, corre, corre. Corre, que te pillo. Corre, corre, corre. Ay, no. Para este plato sí voy a tener que prender la cocina. Me muere de miedo prender esas hornillas. Uf, vamos a hacerlo con tranquilidad. Hoy no vamos a cometer los mismos errores del pasado. Uy, ahora entiendo a Ricardo Rondón. Esto está dificilísimo, usar este artefacto. ¿Por qué se me pega? ¿Por qué se me pega el aceite? ¿Por qué se me pega? Relax, relax. ¿Presta tu pelador? Dale, amigo. Gracias, corazón. Todo tuyo. Joder. Yo aprendo a pelar porque aprendo a pelar. Ay, necesito, ¿me perdonas? Toma. Lo siento mucho. ¿Dónde está mi pelador? Participantes, quedan 50 minutos. Se me había olvidado que se tienen que poner en sal. Excelente. Me ando copiando de la compañera Katia Palma, que ya la vi que peló. Pensando a lo mejor, yo soy una persona diferente, una oveja negra, la que no va con el rebaño. Así que yo voy a hacer lo que me da la gana. ¿Dónde están tus berenjenas? Acá, en sal con agua. A ver. ¿Por qué están tapadas? Porque si no flotan. Entonces, pero yo no te dije con agua, pero normal. Sí, sí, claro, para que oye con los... O sea, lo ideal es cubrirlas con sal, sí. Y luego restregarlas y lavarlas. Igual las voy a sacar, las voy a poner. Sí, porque si no le colocas, suficiente sal a esa salmuera, tampoco vas a lograr el efecto correcto. Que no lo puedo abrir, ay no. Bueno, claramente hay una manera más rápida de pelar y más eficiente de pelar la berenjena, como te está mostrando ya cómo. Es totalmente posible. No entiendo por qué les cuesta tanto usar el pelador. Porque se me pega, lo que pasa es que con el rallador se me pega la... Pero mira, este es el pelador. Piensa en el ángulo, date cuenta. O sea, acomódalo, no te vuelvas loquito. Mira, te acomodas. Con esa facilidad deberías tener tu canal de YouTube de cocina. Mira, qué lindo sería que trajes así.
siempre vigilando. Siempre tienes que estar multitasking en la cocina. Le das una movidita, sí, vas picando. Le das una movidita. Dice, cinco sentidos en la cocina. Gracias a mi papi, tengo muy presente que hay que tener los cinco sentidos en la cocina. Los cinco al mismo tiempo. Y no te distraigas, ¿sí ves? Porque ahí se sigue quemando mientras tú estás cortando. Está muy bien lo que estás haciendo, pero mira, casi pones la mano encima del cuchillo. ¿Te diste cuenta de lo que has hecho? ¡Ay, mamá! ¿Te diste cuenta de lo que ibas a hacer? ¡Sí! Te ibas a sacar la mugre con eso. Me va a quedar oliendo el ajo, pero... Antonio, todavía no has hecho lo de la sal, ¿no es cierto? No. Ya pon todas tus berenjenas en un bol, en ese, por ejemplo. Ajá. Y okay. Ahora le echamos sal. Ajá, vale. Y ahora mézclalo bien, que todo se impregne con la sal, para que empiece a llorar esa berenjena, ¿no? Eso es suficiente, berenjena, usa todo lo que tengas. Todo, ok. Usa todo, te va mejor que te sobre un poquito que te falte. Mr. Pete, ¿tus berenjenas? Las voy a recién a... Pero acuérdate que el proceso de desangrado es el que más demora. Demora, tienes que dejarlas 10 a 12 minutos ahí con la sal. Así que yo te recomendaría que, como todos tus compañeros, hagas tus tiras de berenjena, porque si no, no vas a tener listo para poner tu lasaña al horno. Ok, ahorita la hago. Dale. Sí, yo creo que habrías empezado por ahí. No sabía que sabía hacer eso. ¿Tu berenjena? Aquí. Lo que más toma tiempo es esto. Pélala, córtala, sálala, desángrala y lávala, porque si no, no vas a llegar. Está muy bien que avances esto, pero esto te va a tomar mínimo 10 minutos de reposo. Pelé más o menos la berenjena, pero la dejé ahí tirada. Son 10 minutos de desangrado, 20 minutos de horno, no llegas. Corta acá las lonjas, déjala desangrar. Confía en el proceso. Este es el verdadero confía en el proceso. Participantes, quedan 40 minutos. Rallar el tomate. ¿Pelar un tomate? Yo siempre me como el tomate con cáscara. Yo no sé pelar un tomate. Ay, no, amigos vegetarianos, qué difícil. Mr. Pete tiene un beneficio, ¿no es cierto? Bacán. ¿Cuándo lo vas a usar, pues, hijito? Participante Arévalo, ¿qué pasa que usted no está utilizando su beneficio? No lo quiere utilizar el día de hoy. Quiere ser benevolente. No, yo voy a utilizar mi beneficio. Lo va a utilizar. Pero de manera estratégica. Peláez aparece cada vez que ve que el jurado pasa por mi lado. Y cuando escucha que Nelly o Giacomo me dicen, va bien, Mr. Pete, aparece Peláez como un fantasma. Usted es muy habilidoso con el cuchillo. Eso me preocupa, Mr. Pitt. ¿Por qué? Me preocupa porque usted ha apuntado los nombres de un montón de personas, incluyéndome, y lo veo con una gran habilidad con el cuchillo, de verdad. Así que, bueno, espero algún día salir de su lista negra. Yo igual le voy a sumar un puntito más a mi todavía amigo Peláez. Listo. Peláez, pasaste a ser líder en mi lista negra. Junior, te veo feliz de la vida. ¡Me salió! ¡Te salió! ¡Qué maravilla! ¡Mira, qué bonita está! ¡Mira, gracias! ¿Qué es lo que te ha salido? ¡Ya está cuadrito de cuadrito, pues! ¡Qué maravilla, hermano! Sí, la verdad, porque en el último capítulo que te vi cortar cebolla, la verdad que daba pena eso. ¡Ah, desgraciado! No, pues, pero es la verdad, pues. Ténganme fe. Tranquilos, por favor. Confíen en mí. ¡Ay, caramba! ¡Me ha asustado! ¿A quién? ¡Pavón! ¡Uy! ¡No! ¡Acabo de poner la carne, Mr. Pete! Lo sabía. Mr. Pete me tiene apuntado en su lista negra. ¡Participante Pavón! ¡Hola! ¡Aquí montón. Hemos traído un personal trainer para usted! ¡Fuerte aplauso! ¡Participante Pavón! ¡Adelante, participante Pavón! Muy bien, el ¿listo? Tiempo. Vamos, minuto y medio, planchas. Vamos. Muy bien, uno, participante Pavón. Dos, el tiempo empieza tres, ahora. Cuatro. Burpees. Todo va a estar bien, participante Pavón. ¿Está loco? Ahí está, ahora burpees. No se vaya a olvidar de lavarse las manos, participante Pavón, cuando regrese. Vamos. No se preocupe, vamos. Ya no eres el mismo de cuando te conocí. Has perdido ciertos atributos. Preocúpate. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, una más. Vamos, ya, sube, ya sube, estamos, sube. Participante Pavón, muchas gracias. Está salvado. Bien, está salvado. Participante. Regrese a su estación. Mr. Pete, me has dejado agotado. Te la devolveré. ¿Estás listo? ¿Has visto la rutina de ejercicios que tenemos preparada para ustedes o no? No sea más fuerte de escuchar. Igual te va a tocar, Junior. No, pero tampoco se tira de... ¿En qué momento? ¿Por qué? No, ¿tú eres puesto que tú en el colegio eras el que decía, profesor, dejó tarea? Yo era silencioso.
Esto siento que debe ser buenísimo para el cutis. Si usted le tiene miedo al rallador, usted corta en cuadritos y luego aplaste con un tenedor. Participante Palma, sí, ¿cómo señor? Va la cosa? Bien. No, ejecución perfecta. ¿Sí o no? Dios mío, te anuncio a ti y al resto de participantes que quedan exactamente... ¡No! 30 minutos. No puede, participantes, quedan no 30 eso, minutos. No digas eso. No te pongas en ese plan. Esas lasañas deberían de estar entrando al horno en 5 minutos. Peláez solamente llega a molestar, a quitar tiempo. Quiero pedir a la producción un repelente. Cada vez que se me acerque Peláez, voy a empezar a echar para ver si el mosquito se me va. Claro, estás haciendo la de la sal. Claro. Ya la desangraste, ya. Ya todo, ya. Ya está. Mr. Pitt, te la devolveré. Te la devolveré. Espero que ganes primero. Participante Fuller, ¿a qué cosa le vamos a poner tanto aceite? A la tú sí te acabaste la botella de aceite ahorita. ¿Qué no era fritura profunda como la ¿en qué concretamente? La berenjenita. ¿Estás segura? Sí. Pero eso yo fue creo. Lo que dijo. Ay, Peláez, por favor, no me estás asustando. Ya suficiente miedo le tengo a esta cocina como para que haya más sentimientos encontrados. ¿Aquí hay algo que se pone a fritura profunda? No es tan fritura profunda. Nada, ¿ves? Oye, esta técnica para cortar la cebolla es lo máximo, ¿eh? ¿Pero sí podría agarrar salsa? Sí, porque hay salsa de tomate atrás. Y si nadie agarra, ¿qué voy a agarrar? Nadie dijo que no se podía poner salsa de tomate hecha. Así que es mejor pedir perdón que permiso. No, por favor, no, por favor, no, por favor, no. Turno de Katia Palma. ¡Katia Palma, al frente! ¡Ah, vivo eres! Ahora sí te suena el pito. ¡Ahí está, Katia Palma! ¡Sí! Ya, vamos, primero el año caminando. Ahí, giras, a ver. Ahora bien, otro, no, vamos. Tremendo. ¿Cómo se llama esto? Año con rotación. Estoy acostumbrada a hacer ejercicios. Ustedes saben que me levanto 5 de la mañana, hago ayuno intermitente, como 2 pasas y estoy. No, muy bien, uno, eso, como una salsa. No, tremendo. Ese pasito que estás echando, Katia, me gusta. Pero eso no es hacer ejercicios, hermana. 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ya vamos. Estamos, participante Pana. Muchas gracias. El gran Percy Suazo. Este reto cansa. Yo no había sudado en toda la preparación de la lasaña. Fui a hacer 4 lasañas y llegué sudando. Terrible, peor que Junior. ¿Me faltará o no me faltará tomate? Mi querido Mr. Pitt, ¿cómo te has sentido teniendo el poder del silbato? Bueno, ¿te sientes poderoso? La verdad es que yo no necesito de beneficios. Ah, no. No. Los utilizo porque, bueno, hay que utilizarlos. Porque hay que utilizarlos. Sí. No. Cantidad de sal que le pusiste. Un montón, ¿no? Mi pregunta, Antonio, yo así a ojo de buen cubero, como quien dice, ¿serán suficientes berenjenas? Sí, hay un montón. ¿Hay un montón? ¿Seguro? Dos berenjenas enteras, sí. Pero están bien anchas tus láminas, ya no sea. No sé qué decirte, hermano. No sé qué decirte. Miércoles, está muy alto el fuego. ¿Cómo estamos, Laura Espolla? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Dios mío, si no lo sabes tú, ¿quién lo sabe? Dime. ¿Qué estás probando ahí, la berenjena? A ver si está salado, porque... ¿Y está salado? Probé un hito y como que... No... ¿No qué? No pasa la prueba. ¿Por qué? ¿Está salada todavía? Ah, ya. Prueba este. Ah, ¿tú quieres que yo pruebe? Te cuento que la berenjena poco me gusta, pero ya, por ti pruebo la berenjena. Saladísima. ¿Ya ves? Saladísima tampoco, pero está salada. Salada. Peláez el día de hoy me va a ayudar, me va a boicotear, va a probar mi comida. ¿O qué va a pasar con Peláez esta vez? Participantes, aprovecho para decirles que quedan 20 minutos. 20 minutos. Si no han metido sus lasañas al horno, ya no sé qué decirles. Pero ya. Ya no sé qué decirles porque estamos ahora sí al límite. No puede ser, pues. ¿Quién, Mr. Pitt? Es el turno de Junior Silva. No la... Me falta un montón, por favor. Me faltan unas 4 horas. No puedo hacer ejercicio. Por favor, por favor. ¡Vamos, Percy Suazo! Por favor, ahí está. Se te dejo, ahora vas a sufrir más. Muy bien, no lo hagas sufrir demasiado, que ya empezó el tiempo. ¡Vamos, Silva! Cuidado, cuidado.
Es mal creado tu amigo. Está quemando tiempo, ¿ah? Que no queme tiempo, no queme tiempo, participante Silva. ¡Cuenta el tiempo, Mr. Pitt! Junior Silva me la debía. Esto es para fortalecer sus piernas, señor Silva, vamos. Vamos, vamos. No sé qué quema más, la lasaña en el horno. Vamos, Junior, sí se puede. Vamos. Cristo santo, yo no sé si el día de mañana voy a poder caminar para sacar a pasear a mi perro. Mente sana en cuerpo sano, participante Silva. 4, 3, 2, 1, ya estamos. Muy bien, participante Silva, tremendo. No muera, no muera. Muy bien, muchas gracias. Percy Suazo, no te me vayas a ir, que todavía te faltan dos, Madre mía. Creo que llegó el momento de que haga un poquito de ejercicio, ¿no? Vamos, Laurita. Muy bien. Ya está Percy, ¿está lista? Laura Espolla. Percy, empezó el tiempo. ¿Saltas? Ahí está. Ahora para acá. Ahí está. Es que soy bien descoordinada, hijo. Vamos, Laura. Vamos. Siguiendo al buen Percy, No es momento, Mr. Pitt, no es momento. Yo sé que me has llamado penúltima, yo lo sé, pero no es momento. Pudiste haberme dejado al final, pero elegiste a Ale Fuller sobre mí. Te quedan 30 segundos, vamos. 3, 4, 5, sin excusas. A ver, que me ilumine, que venga todo el poder a mí. Como 3, 2, 1, ya está, ya. Muy bien. A mí no me ha afectado nada, porque estoy acostumbrada a hacer ejercicio con Georgina, con J-Lo y con Shakira. Así que estoy pero fresca, ni he sudado, mira. Por favor, te lo ruego, estate rica. Lo que me pregunta es por qué Ale Fuller no le ha puesto ejercicio. Voy a hacer escándalo, ¿ah? ¿Eh? A la una. ¡Falta Ale! ¡Hacer ejercicio! Como es la hijada, ahí sí, pues. Que ya no habían hecho ejercicio. ¿Ya ves? Mr. Pitt es lo máximo, te lo juro que es lo máximo. No, si no suena, no pasa nada. Tiene que mandar a todos. Hay preferencias, sigo insistiendo. A la cuenta de tres, quiero que digan quién falta. 1, 2, 3. ¡Ale! ¡Ule! Entonces, ¿quién toca, señor Pitt? Toca Ale. Muy bien. Ale. ¡Que pase Percy! Falto yo, así que vamos a hacer ejercicio. ¡Vamos, Percy, sin compasión, vamos! Aquí. Ahí está, ¿cómo se llaman estos, Esos Percy? Crusty lunges. Alma sana en cuerpo sano, señores. ¿Ya está? Sí, ya no. Vamos. 4, 3, 2, 1, ya está, Ale Fuller, muy bien. Y es momento de despedir con un fuerte aplauso al gran Percy Suazo, un crack, de verdad. Búsquenlo en el Instagram como Percy Suazo Fitness, Claro. Muy bien, mi hermano, grande. Gracias, Percy, aplausos. Un poquito de bien. Participantes, quedan 5 minutos. En este arte, para que no me rajen, para que nunca en plato sucio, dice ya, como nunca en plato sucio. Bueno, definitivamente disfruté viendo hacer ejercicio a Pavón, ¿no? Que es un tipo que ya tenía que sufrir algo, ¿no? Porque se la lleva fácil. Participantes, quedan 3 minutos. Participantes, 10, 9, 8, vamos, 1 molde de lasaña, 7, 1 bowl de ensalada, 6, 5, 4, impresionen al jurado, vamos, sí se puede, 3, 2, 1, manos atrás, señores. Benvenuto a la trattoria de Katia. Eso no más sé en italiano, gracias. Como pueden ver, ha salido lasaña. Vamos a partir como si fuera una torta. Ah, su madre, está todavía.
Como ven, nuestros participantes van a tener que servir sus propias lasañas y sus propias ensaladas para nuestro jurado. ¿Azul? Se ve bien, muy bien, Getón, muy bien. Sopla, sopla. ¿Cómo que le falta sal? A ti te falta azúcar en tu vida y nadie te dice nada. Bueno, yo igual me lo como. Tiene buena pinta. Sí, tiene buena pinta. Vamos, algo, algo, algo. El colorado me encanta porque en esos ojos verdes maravillosos que tiene se le vio el brillo de la cosa deliciosa que estaba probando. Sí, por favor, no me hagan eso. Sí, sí. Para mí está en el punto perfecto. Dios mío, perfecto. Voy a probar mi lasaña de todas maneras. Parece una sopa de cebolla gratinada. No, ese es el borde. Es para que la gente piense que es así, pero no es así. Uy, uy, uy. Parece que esa lasaña está medio que se desarma, ¿no? Esa cara de Giacomo significará que está bueno o que está malo. Junior, ¿doraste las berenjenas antes del horno? Creo que no. Pero sí las... Le saqué toda la sal que pude. Por eso es que tiene una sopa. Me olvidé de ese pequeño detalle. No puse a dorar las berenjenas y por eso es que se hizo una sopa, guiso, no sé qué vaina. Está cruda. Mira todo esta agua. ¿Está cruda? Está cruda la berenjena. O sea, puede estar cocida, pero está sudada. No está cruda, exacto. Por eso es que tiene no está toda cruda, esta pero sopa. Ha botado su líquido de constitución. No, está cruda. Chao, me lo paso, lo dejo en una servilleta. Creo que a Nelly le está gustando, así que supongo que es un buen indicador. Bueno, nadie puede negar que Javier Macías está saboreando esa lasaña. Gracias. Gracias, Javier. A ver, Ale. Creo que hoy me puedo salvar dentro de todo. Siento que lo he hecho bien. Este es como una isla flotante en aceite. Un oasis. Javier, no es aceite, es el juguito del tomate. No logro descifrar si a Javier Macías le gustó o no le gustó esa lasaña. Creo que ya voy a ser sentenciado. Hoy no es tu día. Bueno, la verdad es que no confío. Yo soy muy competitivo y siento, sin haberla probado, siento que algo faltó. Bueno, ya Javier está confirmando lo que yo me temía, ¿no?
Gracias. Ve, Mr. Pete, eso le pasa por andar jugando con el silbato. Me pregunto qué le estará diciendo Ale Fuller a Junior Silva ahí al fondo. ¿Pero qué estaba feo tú al niño? No seas madre, estoy dando algo rico. No pruebes. Fresh. Está cachoso. ¿Qué significará la mirada de Nelly Rosinelli? Gracias. ¿Qué están haciendo Pavón, Ale Fuller y Katia? Esa pestañita, esa levantadita de ceja. Esa levantadita de ceja. Sí, me encanta. Están enfocando. Gracias, le dijo gracias. Gracias por todo. Bueno, esto me ha dado mucha curiosidad. Vamos a ver qué dice el jurado y vamos a ver si logro probar un poquito alguna de esas lasañas. Bueno, chicos, particularmente he disfrutado mucho de tres lasañas. Yo también. Siento que solo tres hicieron el proceso de dorar las berenjenas, por lo cual logró pegar bien la lasaña, integrarse. ¿Y estas que frieron las berenjenas, saltearon o las frieron, como claro, una de ellas realmente las frió en fritura profunda o fritura plana, son las que no estaban hechas una sopa? Totalmente. Las que no hicieron ese proceso del dorado de la berenjena terminaron con mucho líquido de constitución en la lasañera. La sudada. Me parece increíble que, o sea, creo que una de las cosas más sencillas de hacer en una casa es una ensalada simple. Eso también es verdad. Y esta ensalada, la de hoy, es muy simple y estaba pésimamente alineada en la mayoría de los casos, pero no en todos. Yo creo que la lasaña va a salvar a algunos participantes, pero definitivamente hay algunas ensaladas que han naufragado tanto que no hay cómo salvarlas. Tenemos que escoger tres, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que está claro cuáles son las tres buenas lasañas. Claro, las que disfrutamos. Y en todo caso, decidamos por las lasañas antes que las ensaladas. Sí. Ok, pues listo. Vamos. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de las tres personas que esta noche serán salvadas y también el nombre de las tres personas que irán a noche de sentencia. Antes de conocer el nombre de esas personas, nuestro jurado nos dará una devolución general sobre su trabajo de esta noche. Querido jurado, adelante. Katia. Sí. Buena sazón la del día de hoy. En cuanto a la presentación, que es muy importante porque todo entra por los ojos, cuida tu presentación. Esas lechugas en el plato de abajo de la ensalada, innecesarias. Okay. Menos es más. Genial, gracias. Junior, has mejorado. Me pregunto si será suficiente. Mi consejo sería que perseveres. Gracias. Ale, muy bien los sabores. Confía más en ti. Cree en ti. No tienes que estar yendo a buscar ayuda a otras estaciones. Cree en ti. Antonio, estás encontrando tu sazón en el camino, pese a que no tienes el paladar peruano, pero cuida los picos, ni para abajo ni para arriba. Mi sensación es que el plato lo ha dominado usted más que usted al plato esta vez. Creo que hay algo de dirección, pero no entiendo bien hacia dónde está yendo. O sea, soy un... No tengo rumbo en la cocina. Barco a la deriva. Laura, bien los sabores. Ya lo habíamos notado antes. Ordénate un poco más. También te digo a ti, cree un poco más en ti. Toma decisiones, confía en lo que tú crees. Bien, después de las gentiles palabras de nuestro jurado, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona salvada de esta noche. Querido jurado, adelante. La primera persona salvada esta noche es...
quiero contarles el tip del ahorro. ¿Sabían que Ayudín líquido rinde 100% más que la pasta? Les cuento que con la misma cantidad de Ayudín líquido podrán lavar hasta el doble de platos. Ustedes mismos pueden comprobarlo siguiendo tres simples pasos. Remojen la esponja con agua. Apliquen unas gotitas de Ayudín líquido. Activen presionando la esponja y listo. No hay duda de que Ayudín líquido rinde 100% más que la pasta. Ahora sí, es hora de probarlo. Con Royal Prestige todos los días te puedes lucir con tus mejores recetas y sorprender a tu familia con comidas deliciosas. Sus ollas y sartenes de acero inoxidable grado quirúrgico te permiten cocinar la mayoría de las proteínas animales sin añadir grasa o aceite. Se cocinan en sus propios jugos con resultados deliciosos. Agenda una demostración a domicilio para que conozcas todos los beneficios de cocinar con Royal Prestige. Escanea el QR que aparece en pantalla para comunicarte por WhatsApp. La primera persona salvada esta noche es... Ale. Participante Fuller. ¡Qué fuerte, amigos! No lo puedo creer. Es momento de conocer el nombre de la primera persona que irá a noche de sentencia. Querido jurado, por favor, díganos el nombre de esa persona. Jurado Rosinelli, adelante. Sentenciamos esta noche a... Junior. Participante Silva, usted está sentenciado, derecho, irá a noche de sentencia. Lo siento, Junior. Ya me tocaba, ya también hace rato, también que la pasaba bien fácil, ¿eh? Pero no, tranquilo, eso me hace más fuerte. Es momento de conocer el nombre de la segunda persona salvada de esta noche. Jurado Macías, por favor, háganos el honor. La segunda persona que se salva esta noche es... Laura. Hermosa, ¡vamos, vamos! Lo hemos logrado. Ha sido el polo. Perreo para las nenas, perreo para los nenes. Lo hemos logrado una vez más. Salva. Muy bien. Dos de ustedes serán sentenciados y uno de ustedes será salvado. Maestro Bocchio, por favor, díganos el nombre de la segunda persona sentenciada de esta noche. Pasa sentencia. Antonio Pavón. Participante Pavón, usted se convierte en el segundo sentenciado de esta noche. Gracias. Acepto la sentencia, pero para la próxima me salvo de todas maneras. Participante Arévalo, participante Palma, uno de ustedes será salvado y uno de ustedes irá a noche de sentencia.
junto con el participante Pavón y el participante Silva. Jurado Rossinelli, por favor, díganos el nombre de la persona que será salvada esta noche. El nombre que no diga la jurado Rossinelli será automáticamente sentenciado. Se salva esta noche Katia Palma. Participante Palma, felicitaciones. Participante Arévalo, usted irá a noche de sentencia junto con el participante Silva y el participante Pavón. Barco a la deriva que se pela un poco cada día. Calvo a la deriva que no puede hacer una lasaña rica. Mañana a las 8 de la noche, un programa que paralizará a los famosos. Se quema la estación de Mónica Torres. ¡No! ¡Se quema! Las emociones al límite. Yo estoy bien nervioso, estoy mareado, me siento mal. El Gran Chef Famosos, segunda temporada, mañana a las 8 de la noche. Va a ser los aritos de cebolla. ¡Oh, no! Y tu tocinito caramelizado. Por Latina Televisión, 40 años contigo.